Querido equipo, recordarán que el día 2 de diciembre nosotros entrevistamos a Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones públicas, y justamente fue aquí en el rumbo de la mañana, el rumbo del país, que Carlos Pimentel dio la primicia de que desde la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas estaban trabajando ya en una etapa de ensayo, de experiencia piloto, un sistema de alerta preventiva. Justamente porque en esa entrevista, tanto Ricardo, yo, y era la preocupación del equipo completo, le decíamos que todas estas denuncias de compras y contrataciones públicas siempre era después que pasaban los acontecimientos, que si no había una alarma, un disparo, algo que nos dijera, señores, aquí se va a incumplir algo, prestemos atención. Y efectivamente, Carlos nos reveló en esa ocasión que se estaba trabajando en el sistema. Felizmente, señores, y se cumplió lo que él decía, que en enero, si Dios lo permitía, iba a estar ese sistema. Y ayer, con la presencia del presidente Luis Abinader, que hizo una visita a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, tenemos sistema. Tenemos sistema. Un sistema que va a permitir monitorear, dar seguimiento de manera automatizada, pero lo más importante, en tiempo real. En tiempo real de lo que está pasando con todos los procesos de contratación de bienes, de servicios y las obras públicas del país. Ya las alarmas no se van a disparar después que pasan los lamentables hechos y violaciones a la ley de compra, sino antes, señores. Ya no hay que esperar las denuncias, ya nadie se puede venir a hacer el chivo loco. Ya nadie puede decir, no sabía, me acabo de enterar, voltear la mirada para otro lugar, porque ya se va a contar o ya tenemos un sistema que es una especie de semáforo con tres colores que va a ir emitiendo señales de alerta de qué está pasando en tiempo real con todas las unidades de compra en el país. Estamos hablando, señores, de alrededor de 340 unidades de compra monitoreadas en tiempo real. Alarmas que van a permitir, dependiendo del tipo de alarma y del color, poder corregir antes de que se generen situaciones lamentables de corrupción, situaciones de violación a la ley, queriendo o sin querer. Estos señores definitivamente hemos dado un salto olímpico en materia de transparencia, en materia de prevención, en materia de ir enderezando un camino que realmente aquí hacía falta. ¿Por qué? Porque la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas no compra. Es cada unidad de compra de cada institución la responsable de su propio proceso. Pero como entidad rectora, ¿cómo podía? Si no podía monitorear, no podía controlar, no podía supervisar y prácticamente actuaba después de las denuncias. Ahora, señores, con este salto olímpico que se va a dar en materia de compras y contrataciones, vamos a pasar más que de la persecución, ahora es a la prevención, señores. En vez de tener un monitoreo de prácticamente, creo que en ese momento Carlos nos decía, un 25% de los procesos de compras y contrataciones, ya con este sistema va a ser un monitoreo al 100% de los procesos y eso no es cualquier cosa. Este instrumento, tal como se explicaba ayer, no existe en la región. Prácticamente en América Latina somos el único. Hay un referente parecido que es en Chile, que nos comentan que es privado, pero este sistema es desarrollado, como dicen, Made in Dominicana, por técnicos y especialistas dominicanos, que eso es bueno porque a veces nosotros no valoramos nuestros talentos, las capacidades, los valiosos profesionales que tenemos. Un sistema hecho en República Dominicana que desde ya organismos internacionales están interesados en replicar en otros países y que prácticamente sin poner en práctica pudiésemos estar casi seguros de que va a ser un referente, porque viene a resolver una necesidad sentida, una denuncia ciudadana, que no solamente por el combate a la corrupción, sino porque aquí somos muy dados, un grupo de personas, a querer sangre, como digo yo.
Y aquí no se trata de perseguir, sino de ayudar a fortalecer los procesos, ayudar a crear más institucionalidad, a que las instituciones hagan lo que tengan que hacer. Y porque también hay una realidad, no todas, cuando se viola una ley necesariamente porque hay un proceso de corrupción, de maldad, hay procedimientos y más en la entrada de un gobierno, que hay cambios de técnico, que en lo que aprende y se le capacita, se pueden cometer quizás pequeñas omisiones a procedimientos y no necesariamente tiene que ser por malo, pero que hay que cumplirla. Sea por intención o sin intención, cuando se viola la ley, se viola la ley y tiene que tener consecuencias para quien lo haga. Entonces, este sistema, señores, es un paso de verdad gigantesco, olímpico, como le decía un amigo mío, a la estratosfera. ¿Por qué? Porque viene a dar en el puntito clave para el tema de transparencia, eficiencia, pero sobre todo de confianza. Confianza en que los procesos de compras y contrataciones, las licitaciones, tú como empresas, tú como proveedor, puedes participar sin que haya violación a la ley, sin que tengo que darle algo a alguien, sin que hayan chantajes de por medio, porque vamos a tener certeza de que el procedimiento se va a hacer y que si no se está haciendo como es, desde antes van a haber alarmas en el órgano que debe efectivamente fiscalizar, vigilar que esto se cumpla. De ellos, incluso ayer destacaban que lo que va del 17 de agosto a la fecha, ha aumentado un 48% el registro de nuevos proveedores. Y qué bueno, porque así debe ser, que las personas puedan ser proveedoras del Estado, tengan la confianza para hacerlo, sepan que el procedimiento se debe hacer apegado a la ley, sin que yo tenga que dar algo para yo poder ganar un proceso en el que yo quiera participar. Sin lugar a dudas, señores, esto es una herramienta novedosa. Es una herramienta potente para lo que tiene que ver con prevención y con control. Si estas alertas se observan, ya se supone que no debiéramos tener violaciones a la ley de compras y contrataciones. ¿Qué nos queda pendiente para poder complementar este sistema? Que se modifique la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque ¿para qué tenemos una ley que ni siquiera tiene sanciones? Cinco pasos. Cinco criterios tienen que cumplirse y que este nuevo sistema tiene que garantizar la planificación de la compra, la publicidad de los procesos, la gestión y la calidad de los procesos, la compra de un 15% a las MIPYMES y el 5% a las mujeres. El presidente Luis Abinader lo dijo ayer y coincido con lo que él dijo. Cuando los dominicanos queremos hacer una cosa bien, la hacemos. Cuando queremos servir de ejemplo, lo somos. Cuando queremos estar a la vanguardia, Humberto, también lo podemos hacer.